al tercer día del evento Hyundai más esperado del año, el Hyundai Show. La serie que trae más beneficios para todo el Perú, con novedades, noticias, sorpresas, descuentos y muchas otras cosas más. Hoy nos acompañará Ramón Ferreiros, quien nos ayudará a descubrir que en el mundo hay dos tipos de personas, los que prefieren sedanes o los que prefieren hatchbacks. Mejor dicho, invitamos a Ramón Ferreiro para que nos comente cuál se adecua mejor a cada tipo de conductor. ¡Bienvenido, Ramón! ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Por favor, toma asiento. Gracias. Muy bien, bienvenido al Hyundai Show. Gracias. Muy contento de estar por acá. Excelente. Y bueno, está excelente, la verdad, todo lo que están haciendo y realmente espectacular. No, el privilegio es nuestro por todo tu background y todo lo que tú sabes en automotriz. Vamos a comparar un hatchback y un sedán. ¿Para qué necesidades sería uno u otro? ¿Qué te parece si nos comentas? Bien. Y para mí yo creo que es un tema de gustos más que nada y de cómo se quiere percibir la persona que tiene ese tipo de auto, ¿no? El hatchback es un auto un poco más, más dinámico, más juvenil, ¿no? Hasta se podría decir que se ve un poco más moderno. Y el sedán es un poco más clásico, más elegante, ¿no? Más familiar, no quiere decir tal vez, más familiar, ¿no? También, aunque hatchback también puede ser familiar, ¿no? También. No es que tampoco el hatchback tampoco puede ser elegante. También hay hatchbacks que son muy, muy elegantes, otros que son más deportivos, igual como hay sedanes deportivos y sedanes elegantes, ¿no? Así entonces, es muy difícil saber cuál le acomoda a quién. Por ejemplo, una de las ventajas del hatchback es que tú abres la maletera, lo que le dicen la quinta puerta, porque realmente es una quinta puerta. O claro. Sea, tú en un sedán puedes tener cuatro puertas, y después tienes tu maletera, pero la maletera está atrás, está en otro sitio. En el hatchback, tú tienes una quinta puerta. Entonces, tú abres la quinta puerta de atrás, bajas los asientos de la segunda fila y te queda, pues, todo ya como una maletera muy grande. Un muy buen espacio, entonces, claro. Así es. Por ejemplo, si montas mucha bicicleta o llevas muchos maletines o llevas algo de cosas de trabajo, cajas y todo, más te conviene un hatchback, porque meter una bicicleta en la maletera de un sedán es más complicado. Puedes meter las tablas, puedes meter todo en un hatchback. Por eso es que el hatchback lo enfocan más a una persona más juvenil, más dinámica, que le gusta mucho el deporte, deportes de aventura y todo eso. Totalmente, así que yo soy hatchback al 100%. Cuéntanos, Ramón, en estas categorías, ¿cuáles son las novedades para este año? Bueno, este año hicimos una presentación espectacular de un modelo de hatchback de Hyundai que es mi hatchback favorito en la marca, ¿no? Que es el Hyundai Grand i10 Hatch. O sea, es el hatchback del Grand i10 que lo modificaron, el diseño exterior muy bonito, muy deportivo, muy dinámico. El interior también súper deportivo, súper dinámico. Y es un hatchback compacto, pero con mucho espacio en el interior, ¿no? Entonces, es un carro con excelente performance, se ve espectacular. Es el carro que te recomiendo, con el que podría estar. Así es. Y en sedán hicimos una presentación de un modelo que también la está rompiendo, que es espectacular, que es el Verna. El Verna es un sedán de cuatro puertas que costo-beneficio para mí es el mejor sedán que puedes conseguir aquí en el Perú a nivel nacional. Claro, igual ambos son excelentes opciones. Y son excelentes opciones porque, bueno, como digo, cada uno tiene. Quizás el sedán es un poco más cómodo en la segunda fila que el hatchback. Exacto. Si vas a llevar a toda la familia, puede ser, pero el hatchback, como digo, tiene la versatilidad de que pones los asientos hacia adelante y tienes toda la parte de atrás como maletera, ¿no? Y además, ahora es un muy buen momento para adquirirlos porque el Hyundai Show trae, pues, los mejores precios para todas las personas que nos están viendo, ¿no? De todas maneras, ¿no? Entonces, aprovechen porque ahorita se van a anunciar unas ofertas espectaculares para estos modelos, tanto sedanes como hatchback, no solamente el Verna, el Grand i10, sino otros modelos que tiene la marca Hyundai, y van a ver que es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad, no se diga más, vamos a verlos, ¿te parece? Vamos a verlos, listo. Bueno, Ramón, este era el hatchback que tanto me hablabas. Este era el carro que decía que era para ti. Mira qué bonito, mira esta belleza, ¿no? Este es un auto súper deportivo, un diseño súper deportivo. Mira la máscara adelante que le da, pues, muy imponente porque parece un auto casi de deportivo de carrera, ¿no? Sí, claro. Los aros de aleación, ¿no? La forma que tiene,
Tiene dos colores. Este, como ves, viene en blanco, pero viene con el techo negro, ¿no? Me gusta el contraste. Detalle acá, el detalle que viene acá, este spoiler que tiene acá atrás. La verdad que el carro es muy, muy bonito. Sí. Y no solamente eso, sino que viene súper, súper equipado, ¿no? Tiene una pantalla. Eso era lo que te quería preguntar. Claro. ¿Qué tal por dentro? Nada, por dentro es espectacular. Es comodísimo. Ahora después te sientas para probarlo. Ya. Pero es muy cómodo. O sea, parece chico, pero vas a entrar sin ningún problema en el auto. Eso que tú eres alto. Y tiene una súper pantalla. Todas las versiones del Gran i10 Hatchback vienen con Android Auto, Apple CarPlay, para que estés conectado en todo momento. 24/7. Así es. Oye, ¿no? Eso es algo que me encanta de Hyundai. Todos los modelos, sí, de autos que hemos visto hasta ahora, claro, vienen con la pantalla digital, ¿no? Así es, mucha tecnología, ¿no? Que es lo que ahora pide la gente. Tú ahora ya no compras un carro así nomás, porque estás tanto tiempo dentro del carro, ¿no? Moviéndote por todos lados, con el tráfico, en la ciudad, ¿no? Una persona activa que... quieres que estar totalmente conectado. Aparte que si no tienes esa conectividad con tu carro, vas a tener que estar agarrando tu teléfono. Constantemente, porque recibes, sí, una llamada y eso no se puede. Eso está va en contra de las leyes de tránsito y así todo. Es. Entonces, lo mejor es estar totalmente conectado. Y desde el timón, ahí tienes todos los controles para manejas que tú puedas contestar con... el teléfono sin sacar la mano del timón. Contestas el teléfono, conversas, vuelves a apagar, pones la música que quieras, cambias de donde estés escuchando la música, los álbumes, lo que tengas ahí guardado en tu teléfono. Qué buena comodidad. Y es un carro. Aparte, este, como te digo, como es hatchback, tú puedes bajar el asiento de atrás. Y tienes todo un espacio ahí y para acá poner... metes lo que tú quieras. Lo que quieras, ¿no? Tu bicicleta, tu tabla. Entonces, los beneficios que encontramos en este hatchback. Primero, sí, el modelo, que está bastante deportivo, muy bastante bonito, juvenil. Muy juvenil. Me gusta mucho. La parte frontal, como bien lo mencionas, claro, es bastante imponente. Así es. ¿No? El contraste de los colores lo hace bastante moderno. Así es. Se ve es que por dentro es bastante cómodo. Claro. Y la pantalla, pues, digital, ¿no? La pantalla, el timón. Y cuando lo manejas, es súper divertido manejar. Porque es un carro que sientes todo lo que está haciendo, ¿no? Ah, entonces bueno, te divierte manejando porque vienes y haces... O sea, apenas haces algo con el carro responde inmediatamente. Genial. Entonces, muy buena performance. Lo he probado también a nivel nacional y el auto funciona excelentemente bien. Suavecito. Suavecito. ¿Y el motor? Ya, es un motor 1.2 que para este tamaño de auto es perfecto. Bajo consumo, pero cuando lo pisas, acelera bien. Excelente. Me gusta eso de bajo consumo, además. Así es. No, claro, porque uno... es un carro de entrada, vamos a decir. Te compras este carro, tienes que estar pensando un poco también en el bolsillo y no tener un carro que consuma demasiado, ¿no? Entonces, muy bajo consumo, tanto en ciudad como en carretera. Y ya saben, amigos, este auto hatchback es recomendado por el gran Ramón Ferreiros. Y ahora vamos a ver el sedán. Vamos a verlo. Me parece, ¿no?, perfecto. El Berna, listo, vamos. Excelente, vamos. Ok. Bueno, Ramón, y acá tenemos el sedán que tanto me hablabas, ¿no? De todas maneras, este es el Hyundai Berna, ¿no? Mira qué espectacular este carro, además a mí me encanta este tipo de colores. Mira este color que es muy, muy bonito. De y este maneras. Es un sedán, cuatro puertas, ¿no? Ya. Que es muy, muy cómodo para los que van adelante y muy, muy cómodo también para los que van en la segunda fila. O sea, tenemos un excelente espacio en la segunda fila para llevar acá a la familia, pasajeros, lo que necesites. Y acá adelante también vas muy, muy cómodo. Yo he manejado muchísimo este auto y realmente es espectacular. La suspensión, cómo frena el auto, el comportamiento que tiene es buenísimo. Entonces, a mí me encantó. Además, todas las versiones, ¿ya?, del Berna, desde la versión de entrada, vienen con conectividad total en la pantalla, que tiene una excelente pantalla también, tamaño de pantalla, y conectividad total con Android Auto y Apple CarPlay. El clásico. Entonces, de Hyundai. Así es, ¿no? Puede estar totalmente conectado. Vienen con airbags, todas las versiones vienen con airbags, y también existe el Berna en modo automático, porque ahora hay un montón de gente que busca auto automático. Y a veces algunas versiones de autos no vienen ya en automático, ¿no? Pero este viene en mecánico con caja de 5 cambios y en automático con caja de 4 cambios. Así que el auto es espectacular. Como te digo, lo he probado muchísimo, lo he probado en la costa, en la sierra, y la sensación de manejo es buenísima. Es muy, muy moderna la carrocería, muy segura, y eso es lo que hace que el auto sea tan bueno para manejar. Entonces, otro auto de Hyundai, muy bueno, muy moderno, me encantó el diseño, muy espacioso, muy cómodo y recomendado por un crack como es Ramón Ferreiros. Háblame de la maletera, ¿qué tan espaciosa es? Bueno, lo que decíamos, ¿no? Al ser un sedán, tienes mucho más maletera que un hatchback, ¿no? Porque tienes los dos asientos,
y baja acá atrás y tienes todo el espacio atrás de la maletera. Y este auto tiene una maletera súper, súper amplia, una de las más amplias del mercado en lo que son sedanes. Este es un sedán compacto, está un compacto, pero al final termina casi siendo del tamaño de un mediano. Y la maletera es increíble, ¿no? Ahora la vamos a ver para que veas cómo abres la maletera y tienes un súper espacio. Y la parte frontal, la carrocería, cuéntame un poquito más de ello. Bien, ¿no? Es súper aerodinámico también. Los carros los están haciendo cada vez más aerodinámicos. Hyundai se esfuerza muchísimo en eso y tiene de los carros más aerodinámicos que hay en el mercado. Mientras más aerodinámico sea tu auto, menos ruido vas a tener cuando estés manejando en la carretera, pero lo más importante, consume menos combustible. O sea, para el bolsillo es lo más importante, ¿no? Claro, y además con las promociones que tenemos en el Hyundai Show, las personas no se lo pueden perder. De todas maneras, ¿no? O sea, aprovechen estas promociones que tenemos en el Hyundai Show porque el Hyundai Verna está listo para que se lo lleven y realmente está espectacular. Tiene un motor 1400 que es muy económico cuando estás manejando en la ciudad, pero funciona muy bien. He probado el carro en el Cusco a mucha altura y el auto funciona muy bien en cualquier parte del Perú. Entonces me parece espectacular y, como digo, aprovecharlo con las promociones que tenemos ahorita en el Hyundai Show. Y por supuesto, arriesgarse por un color distinto, ¿no? Con personalidad como este, que a mí personalmente me ha encantado. Claro, hay en todos los colores, ¿no? Pero yo escogí presentar este color porque a mí me encanta este color, a mí también, ¿no? O sea, son colores que son diferentes, son colores que están de moda a nivel internacional, pero hay gente que prefiere otros colores, un gris, un blanco, y tenemos en todos los colores. Hay para todos los gustos. De verdad, el sedán está bastante bueno, elegante, deportivo, espacioso, cómodo. Una gran oferta que nos está brindando Hyundai en este Hyundai Show. Y ahora, Ramón, nos vamos a conectar con otro punto de venta Hyundai del país. ¡Vamos con ellos! Hola, soy Karina. Estamos en eCars y este es el Hyundai Show. Hoy traeremos grandes beneficios para que puedas llevarte este Hyundai i20 Hatchback a casa, un city car perfecto para los jóvenes que buscan su primer carro. Contamos con un diseño compacto con líneas ágiles, unos aros deportivos 16 y una parrilla hexagonal con un alerón deportivo y una escultura fluida de 2.0. Contamos también con una pantalla táctil, cámara de retroceso. La pantalla táctil cuenta con el sistema del Android Auto o el Apple CarPlay, ¿no? Contamos con una maletera de 285 litros, expandible hasta los 1.010 litros. Contamos también con dos bolsas de aire, aire acondicionado. Tienes conectividad por medio del Bluetooth y es un city car perfecto para jóvenes que compren su primer carrito con diseño exclusivo deportivo. Tenemos motor desde 1200 en su versión de entrada y contamos con un motor 1400 en la versión full, tanto en automático como mecánico. Ya saben que el Hyundai Show trae los mejores beneficios a nivel nacional. Dinero en efectivo, tienes 3 cuotas gratis, tienes SOAT y seguro gratis por un año y cuotas desde 19 soles diarios. Estamos ubicados en Caminos del Inca, 450 Surco, o también encuéntranos en el Mall de Santa Anita, Motor Plaza, primer sótano. Buenos días, yo soy Juan José Velarde Vera. Y yo soy Hildon César Farfán Pertel. Somos asesores comerciales de Sur Motors, ubicado en la avenida Venezuela, 2515 Parque Industrial de la grandiosa ciudad de Arequipa. Y atentos, porque el Hyundai Show te trae muy buenos beneficios para que obtengas tu propio vehículo. Como por ejemplo, no te trae una cuota gratis. Ni dos. Te regalamos 3 cuotas gratis para que puedas obtener tu Hyundai Atos que hoy venimos a presentarte el día de hoy. Acompáñanos a conocer. Lo que resalta más de nuestro nuevo Hyundai Atos son sus faros y sus neblineros, ya que le dan un diseño más deportivo y elegante. En la parte frontal tenemos una parrilla cromada que realza la elegancia de nuestro nuevo Atos. Pasando al costado de nuestro nuevo Atos vamos a encontrar un corte tipo boomerang que nos permite tener una mejor aerodinámica en nuestro nuevo Atos. La parte posterior de nuestro nuevo Atos vamos a encontrar cámara de retroceso, sensores de retroceso y 2 franjas reflectivas para una mayor seguridad en el manejo. El motor de nuestro nuevo Hyundai Atos tiene 4 cilindros y una cilindrada de 1100 centímetros cúbicos, lo que nos permite tener una potencia de 68.5 caballos de fuerza. Y ahora acompáñanos a ver la parte interior. En la parte interior de nuestro Hyundai Atos podemos apreciar que cuenta con lunas eléctricas. Todas nuestras unidades traen una pantalla
de 7 pulgadas con conectividad Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth y WhatsApp. El tablero de nuestro Hyundai Atos es totalmente deportivo. Podemos apreciar el tacómetro, el velocímetro y el tanque de gasolina totalmente digital. Pasando a la dirección, todas nuestras unidades del Hyundai Atos cuentan con una dirección asistida electrónicamente que nos permite una fácil conducción y un mejor manejo. Todas nuestras unidades cuentan con una transmisión mecánica de 5 velocidades y el retro, que también cuenta con cámara de retroceso. La capacidad de maletera de nuestro Hyundai Atos es de 235 litros y podemos ampliar nuestra capacidad debido a que los asientos son abatibles, teniendo una superficie totalmente plana. El Hyundai Atos tiene un precio de entrada de $8,990 y puedes pagarlo en cuotas mensuales equivalentes a 19 soles diarios. No olvides visitarnos en nuestro concesionario Sur Motors. Hasta una nueva oportunidad. Hola, soy Freddy Huachán y estamos en el concesionario de Automotriz San Cristóbal de Huancayo. Hoy, en el Hyundai Show, quiero mostrarles unos detalles que hacen del Hyundai Elantra un sedán bien particular, con corte deportivo y prestaciones de lujo. Sistema doble eje de levas, sistema que optimiza el consumo de combustible al ser controlado por un temporizador que regula la admisión de gasolina, tanto en altas y en bajas revoluciones. Suspensión trasera CTBA, suspensión mejorada en la parte trasera, mejor comportamiento, soporte del peso, sobre todo en rutas largas. Caja mecánica y automática de 6 velocidades. Excelente performance al tener una caja de 6 velocidades. Radio de 7 pulgadas, con Android Auto y Apple CarPlay. Aire acondicionado, ventilas en la segunda fila, controles en el timón. Ventanas eléctricas. Así es, chicos. El Hyundai Show trae los mejores beneficios a nivel nacional en nuestras versiones sedán y hatchback. Recuerde que vamos a estar por 6 días. Nuestras novedades que trae este gran Hyundai Show. Hola amigos, los saludamos desde Mundo Motriz, concesionario oficial de la marca Hyundai en Cajamarca. Mi nombre es Edgar Gamboa y estoy aquí para mostrarles el espectacular Hyundai Grand i10 Sedán. Este vehículo cuenta con un motor 1200 cilíndricos cúbicos, el cual es de 4 cilindros y nos brinda 86 caballos de fuerza o HPs, dándonos igualmente 122 metros Newton torque. Dentro de este motor, este puede ser utilizado tanto para un uso particular como también para el servicio público o el servicio de taxi. Este vehículo a la vez cuenta con dos tipos de cajas, cajas mecánicas y cajas automáticas. Dentro de la mecánica cuenta en su segmento con 5 velocidades y en la automática con 4 velocidades secuenciales. Además cuenta con una bolsa de aire pilótico-piloto para mayor seguridad de los ocupantes. Amplia maletera de 407 litros, amplio espacio para bultos o maletas. Contamos con una pantalla de 7 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay y Bluetooth. Conectividad con todos los dispositivos Android y Apple. También cuenta con cámara de retroceso para mejor control a la hora de estacionar. Y lo mejor de todo es que es un vehículo muy fácil de pagar. Puedes llevártelo desde $10,990 o 39.564 soles, pagando cuotas mensuales equivalentes a 20 soles diarios. ¿Cómo decirle no a este gran i10 sedán? Tienes la oportunidad perfecta para recibir más de lo que estabas esperando. Dicen que lo bueno no dura. Así termina este tercer capítulo de nuestro Hyundai Show, con todas las noticias, novedades, promociones para ustedes. Quiero agradecer a toda la gente que nos han seguido desde las redes sociales. No se olviden que mañana vamos a estar con más información para ustedes, así que no se la pierdan. Yo soy Manuel Illich y ha sido un gusto una vez más estar junto a ustedes. ¡Chao! Hyundai.